¡Gigante! Hay que esperar al momento justo. ¡Gigante! Se suponía que podrías... ¡Ah! Eso no es lo que... Hay cientos de hechizos en la lechucería de Hogwarts. ¿Quedará algo conmigo? Una vez envié una carta de amor a Imelda Reyes. No sé si es el lugar indicado. Porque me aparece desde entonces. Le dije que era brutalmente sincera, pero con un cumplido. Ojalá recibiera cartas de mi familia más. La más pequeña está aprendiendo del nombre. Quiero que esté en el lugar perfecto. Un sitio donde esté contento, pero no puedo encontrarlo. ¡Por todos los gobstones dorados! Quiero que le vaya bien. ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho. Me he traído este brote de díctamo de casa y quiero que esté cómodo. El díctamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme. Como puedes ver, las plantas son lo mío. Encantada de conocerte. Soy Samantha. Un placer, Samantha. ¿El díctamo se usa en la poción herbovitalizante? ¡Pues sí! Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones. El profesor Fig me habló de la poción herbovitalizante. ¡Ah, claro! Oí que estuviste estudiando con él antes de venir. Fig es un enigma. Enseña teoría, pero parece saber mucho sobre magia práctica. El profesor Fig sabe un montón sobre... bueno, distintas formas de magia. Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante. Tienes que ponerte al día. ¿Es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? ¡Ah, sí! De hecho, la profesora Garlic de Herbología nos anima a hacerlo. Y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de dónde sacamos los ingredientes mientras los brebajes salgan perfectos. La afinidad con herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw, ¿no? Normalmente, quizá, pero es cosa de familia. Tenemos un montón de estos chiquitines en casa. Diría que soy una herbóloga como la copa de un pino. Ha sido un placer conocerte, Samantha. Suerte con el díctamo. Gracias. Y buena suerte a ti también en tu primer día. Ojalá no tuviésemos que usar una daga en pociones. Me incomoda muchísimo. Estar con la parte plana de la daga suena muy inapropiado, para ser sinceros. Es un arma mortal. Sentiría más seguridad si Rookwood me formase. Imagínate. Es posible que me Es una cuestión. ¡Brillante, Amit! ¡Brillante! Se suponía que podrías. ¡Ah! Eso no es lo que. Vaya, hola. ¿Te gustaría echar un vistazo? No se ve mucho durante el día. Bueno, salvo por estrellas como Sirio, Canopo, Vega y Arturo. Soy Amit. Te doy la bienvenida a Ravenclaw. No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón. No puedo decir que lo recomiende, francamente. Es un placer, Amit. ¿Te gusta la astronomía, no? Oh, sí. Podemos aprender tanto de las estrellas. Además, me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre. Me levantan el ánimo. Te encantará astronomía. La profesora Sa sabe mogollón de cosas. Espero tener astronomía en mi plan de estudios. Parece interesante. Pues tengo buenas noticias. Vas a dar clase de astronomía seguro. Es obligatoria para los de quinto. La torre te dejará con la boca abierta. Además, un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas. Bueno, pues ya nos veremos en clase. Sí. Ah, y hablando de clases, será mejor que vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino nuevo, ¿eh? ¡Nos vemos!
a ser interesante. Un momento. Mira esto. ¡Ah! ¿Qué es esto? Han tirado una bomba fétida. No es la reacción que me esperaba. Pero bueno. ¿Qué esperabas que sucediera? Quería alegrar un poco el ambiente. Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase. Por cierto, soy Everett. Al lado de esta panda, tú pareces mantener la calma. Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí. Me alegro de estar aquí y de empezar las clases. Bien, me alegro de oírlo. No te preocupes, la mayoría de los profesores son estrictos pero justos. A ver, no todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba fétida, y aquí estoy. Espera, ¿cómo que la mayoría de los profesores? Pues sí, pero creo que es mejor que lo juzgues tú. Yo suelo llevarlos al límite. Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba fétida. ¡Nos vemos! Igualmente, Everett. ¡Ravenclaw! La profesora Weasley te busca. Está ahí fuera. No la hagas esperar. ¡Rebelio! ¡Lumos! En quinto. Me pregunto de dónde será. Qué mal empezar en una escuela nueva a estas alturas. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus TIMO al final del curso. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos.
Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. ¿Por qué no usa Rebelio sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. ¡Rebelio! No hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí.
¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Casi exactamente lo que dijo el profesor Fig. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. ¿Y a mí? Ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada. Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley,
¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil, gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien, es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo.
Es un placer verte, joven. Tiene un nuevo juego. ¡Cuidado con el fuego! ¡Rebelio! Está rodeado de Jarvis. ¿Ya vamos a otra aventura? Este es el primer año que mis hermanos... Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Leblioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No?
Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es... Bien, ahora bien hecho. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Levioso, Protego. Esto será banco. ¿Protego? Eso complica. No es cuestión de suerte. Este no es tu primer duelo. Digamos que aprendo rápido. Levioso. Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Ravenclaw. Gracias, profesora Hecate. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Sallow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. No querría un duelo con la profesora Hecate. Te has enfrentado a Sebastian. Es un gran rival. Bien hecho. Siempre pensé que Levioso era para los de primer año. Ya no. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda, fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastian Sallow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo.
realidad sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima. No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistoso. Cuenta que no he grabado la clase de antes porque no le di, le tenía grabación un momento y le di a seguir, así que a lo mejor estuve 3/4 de hora sin grabar, así que lo siento mucho. Bueno, hice la clase de defensa contra las artes oscuras, tuve un duelo con un personaje que me han presentado, he ganado. Pues sabéis que estoy en modo súper fácil. Y he ganado el hechizo este, el 2, el Leviato. No sé cómo lo llama. Es que no lo llama Wingardium Leviosa. Lo llaman de otra forma. Y aquí no hay nada blanco contra lo que lo puedo usar. Leviosa. Levioso, eso. Levioso. Bueno, pues eso en esta aula. Que. No, era la aula de encantamientos. Pero es que es la defensa contra las artes oscuras. A mí me jodas. Esta es el aula de defensa contra las artes oscuras. Y me tiene el bicho encima y todo, o sea que, bueno, en fin. Y ahora vamos a ir a la otra aula. Ah, es no, un sí. Placer verte, joven. No, no, lo dije bien. Estaba en defensa contra las artes oscuras. Ahora me queda hacer encantamientos. Bueno, y estas cosas son los rollos de flujo. Si te acercas, los activas. Perdón. Y nada. En eso estamos. Voy a buscar ahora la otra clase. Y a ver si puedo grabar la clase esta, porque es que si no. Aparte, mañana tengo examen y hacer cosas. A ver, aquí tomas un té. Mira. Tengo que subir por esas escaleras, ¿no? Mira, esto es aquí. Eso, Sebastián Salo es contra la MPE. Un slide. Uy, muchas músicas a la vez. Me pone nervioso. Bueno, pues iremos por aquí. A ver si es por aquí. Por aquí puedo subir. Bueno, imagino que será fallo, no sé. Me aquí hay otro del Power Club. ¿Ya vamos a otra aventura? Oh, ¿qué sitio es este? He salido del castillo. Thank you.
nos hablar? Bueno, pues nada. Por eso te averiguo cómo se cambia el atuendo. Vas a escape. Equipo. Me voy a probar con esto. No, este lo tiene, pero... No, este tampoco. Bueno, no sé dónde están las cosas que conseguí. Vamos a ver. Aquí. La dejé probar, ¿eh? Aquí. Mira, puedo poner el que gané en Twitch. Este, no me acuerdo dónde salía. Ah, del Deluxe. Y este... Creo que también. Bueno, tienes que equipártelo porque si no, no te deja. Me parece una estupidez. A ver, esto que feo es. Ve. No sé por qué me cambia pelo corto cuando me pongo un gorro. ¿Será que escogí un personaje chico sin darme cuenta? O sea, a ver, chico, a ver si me entiendo. A ver si estoy jugando con una chica trans, puede ser. Yo no he vivido un lado género y si no me da igual, ¿sabes? O sea, me da suerte, cojones. Pues puede. Eso explicaría muchas cosas. Que me da igual. Y eso. Le das aquí al F y puedo poner, mira, este traje, este. ¿Este dónde lo saqué? Ah, de Twitch creo. Pero media falda. Bueno, no sé. Bueno, me quedan pantalones. Y capas y túnicas, me voy a poner la de Ravenclaw. Esta, no. Esta consigues en Twitch. ¿Dónde está? Esta. Me perturba las cosas que se mueven. Esta me gusta. Pues así voy. No sé qué, en qué zona del castillo estoy. Si veo el mapa me lo dice. Esta es tu ubicación. Bueno, no sé dónde yo estoy, o sea que igualmente. Ah, no hay más. También tengo una cosa aquí, solo de una clase a otra, vamos, te pones fit, ¿eh? Una ballena. Ostras, el pif, ¡otra vez no! ¡Salgo del lavabo! Pues Eufraxia Moul dijo que por ahí podía ir a nado. Siempre que sea una vez por semana, en el inodoro de los chicos puedo sumergirme de forma moderada. Un pensadero. Quería atraparme y que en un tarro me confinase yo. Pero fracasó, igual que los encantamientos de... ¡Algo aquí raro! ¡He asustado! ¡Rebelio! Ah, mira, bien. Me ha dado el susto de mi vida. Qué pesado el pifs, ¿eh? ¡Rebelio! Algo al otro lado, pero creo que no tengo la magia para acceder. Venga, Anabel. Hace tiempo que no veo el rollo. ¿Qué estoy haciendo esto? Se veo fondo. La de con la gente. Guantes de Quidditch. Dará algo. Ahí sí, a toque dos, pues me los pongo. Thank you.
literal. Hola. ¿Es el despacho de Finch? Bueno, del conserje. Hostia, que me suicido aquí. Aquí mejor no. Esa varita. Se me ha quedado la túnica revirada. A ver, aquí dónde está. Esos libros nuevos. Torre de profesores. No me deja pasar. ¡Rebelio! Ajá. Tengo que averiguar el encantamiento, va a pasar. Ay, sabes, cada vez que se mueve, me cago de hecho, me he metido en terreno espinoso. No sé si quiere subir, quiere bajar, pero bueno, da igual. ¿Qué pasó ahí? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Protego! Ay, mira el símbolo, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¡Rebelio! ¡Lumos! Pues no sé qué tengo que hacer aquí. Joder, que se me ocurra. Aquí para que haya esta niebla rara. Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¡Rebelio! Aquí ya estuve, ¿no? Aquí no es lo de la casa, la torre de Ravenclaw. ¡Ah! No sé qué quiero resolver esto. A ver, a ver. Ah, sí, sí. Mira, a ver. Acromántula 13-1. 13 y 1. Acromántula. Es aquí, acromántula. Va a dejar la acromántula, vamos a estar entrando. Y ahí eso. ¿Qué es esto? Una hidra rara. Y no ha pasado nada. Espérate, a lo mejor hay que sumar esto. Vamos a ver. ¡Rebelio! A ver, pensemos. No tengo ni puta idea. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entiendo las matemáticas, los hijos me dan mal. Sí, esto es el de Ravenclaw. Y si bajo. Estoy otra vez al fuera. No sé dónde. Es el patio, creo que sí. Dios, que es muy grande esto.
Esto, así delante te pintas en la Torre Gryffindor, ¿no? Me lo estoy imaginando, ¿eh? Amigo, que sí, mira los colores. Ah, no hay más colores. Bueno, pues nada. Victoria a la mierda. A mí no me hacía falta tener amigos aquí, solo paseando ya estoy entretenida. A mí cuántas cosas. Vendo. Mira, hay un flujo, voy a activarlo. No sé cuánto hará falta. La guía de campo es un recurso muy útil. Intenté enviar una noticia. No sé pelear el lago, seguro que sí, pero seguro que no. Hay un chaval volando. Ah, intentando andar por las paredes. Aquí había estado. Ah, tengo el camino. Voy a ir al ordenamiento porque estoy perdiendo ya. Técnicamente el mapa te lo dice, o sea, se anda el camino, resumiendo. Tarde en manifestar. ¿Para qué fui antes? Este hombre lobo, en serio. Y luego, unos años después, son los mega racistas de los hombres lobo. En fin. La lechucería me gustaría verla. Y el embarcadero. Y a ver si conozco al calamar. Ay, bloqueado, mierda. Creo que por aquí se va al embarcadero. Vamos a lo del flu, a ver si puedo adelantar. Quiero ir a encantamiento. Sí, tengo aquí uno, espérate. Bueno, déjame. A ver. ¿Hay que coleccionar todo esto? Oh. ¿Cómo me salieron los...? Esos. Ay, Dios mío, cómo se puso el flu. Ahí está. Luego te se me hace. Madre mía, odio cuando las cosas atraviesan otras cosas, ¿eh? Pasa los años y eso nunca se corrige. ¿Para abajo? ¿O para arriba? No entiendo. Para arriba, creo, ¿no? No sé. ¿Qué tapiz más bonito? Ay, ¿cuántos tapices? Muy medievales, por cierto. Esto es un baño. Yes. No me reflejo. Me reflejo raro.
Creo que no me encuentro a nadie en el bar. A ver, ¿dónde va esto? Ups. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los mundos? Ahí no puedo abrir, no me deja. No se van los chicos. Vale, ¿para dónde tengo que ir? ¿Por dónde vino? O sea, me lo he tomado. Lo hice mal, ¿no? Que no entiendo yo nunca los mapas, te lo juro. ¿Es subir o bajar? Es que no me queda claro. El profesor Ronen suele explayarse un poco. A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase. Algunos no queremos necesariamente que vuelva a la lección. Sí, mira, es por aquí, hay hechizos y escritos. Aquí, aquí arriba. Aprecio a Hopkins durante todo el año, pero después de una nevada, no tiene. Los hombres lobos. Ah, ¿esta es la hora de encantamiento? Sí, es enorme. Ministro de magia. No, ¿qué va? ¡Qué divertido! ¡Esto tiene gracia! ¡Me quedo a animar! Ay, ¿a quién toca insiste en que mierda, lo que dice son palabras? ¡Era Albert Wood! No, ¿qué va? Era Basil Black. ¡Ah! ¡Pelea! No. ¡Pelea! ¿Será que número te falta para hacer el medio? Wood, tres o y cero son... Black. Tres... Para Pips, nos dos. Vas a meter en líos. ¡Os meteréis en un lío! Un interrogante no es el... Ella dice que fue Wood y él dice que Pips. Fue Black. Vale, no sé si es mi teoría esta. Nos van a castigar por ti. Ah, os equivocáis totalmente. Fue Pastus Gore. Al final, no ni Wood ni vale, Black. Pues no, pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black. Porque de 4 a 12, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sería... No sé qué bicho es ese. Vamos a probar. Sí que lo hay. Y aquí no hay el unicornio. No. Pues mi teoría es falsa. Ah, espérate. Unicornio es arriba. Que no hay unicornio. Pero luego es unicornio, que valdría 3. 3. O 2. No, unicornio es el 2. Claro, es que unicornio es el 2, que es la segunda posición. Entonces tendría que haber unicornio en el primero. 2 y 3 son 5. Y aquí es unicornio, que es 2. 2 y 4 son 6. Para alcanzar el 12 es el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que sería el quinta. O hace este, ¿cómo se llama? Este. Pero aquí no hay unicornio. Y un interrogante es el unicornio, cojones. Porque es el 2 y no hay unicornio. Y el otro me cuadra, que tiene que ser así, pero no sé cómo va. A ver si es una resta. Si así, tiene que ser un 8. Y el 8 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es eso? No sé qué es. A ver si lo hay aquí. Porque no, en teoría. No lo hay. Nada, hasta aquí mis teorías. No lo he conseguido. Aquí lo puedo entrar. Echo de menos ir a los partidos. Animar a todo el mundo era muy... Tengo que averiguar cómo se resuelven esas mierdas. Otro de estos que tampoco sé cómo se resuelve. Ahora que mira para dónde señala, no entiendo.
Este es un doctor de astronomía o algo así. ¿Qué niebla hay aquí? Y eso, es que esto es infinito, te lo digo en serio. Oh, Nick casi decapitado. Sí, este es el doctor de astronomía. ¿Cómo bien hacerte? Es un placer verte, joven. Bueno, es bastante bonito. Madre mía, es como no tiene agujeros con tanta escalera. ¡Pips es el mejor! Efectivamente, la torre de astronomía. O sea, yo no sé por qué tiene la... Bueno, para que no te lleva, claro. Bueno, no vamos tan mal. Estamos a punto de subir a nivel 3, ¿eh? El profesor Ronen suele explayarse un poco. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero para empezar... ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones... Han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula.
Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia, y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador, ¿eh? Así que, ¿por qué no empieza nuestra nueva alumna? Es sencillo, lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. Bien, muy bien. No pierda la compostura. Un control excelente. Vale, la siguiente más. ¡Espléndido! Uy, ¡concéntrese! Muy bien, puntos para Ravenclaw. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. Isa. Juego de la primera, macho. Vamos. Bueno. Muy bien. Mira esto. Siempre me paso, tío. No se preocupe. Allá vamos. ¿Qué más me das? Sí. Acción. Fantástico. Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? Joder, macho. Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda.
pasa? Vamos. ¿Qué hace cuando esté en medio? Pues tarda más en... Vete. En dar la vuelta. No creas que te lo voy a poner fácil ahora. Nos ha pasado a todos. Mira esto. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Bien hecho. Te has tomado muy bien la derrota. No quería ponértelo demasiado fácil. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las Montañas de la Luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero... ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos Ouagadou, pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar Accio con humanos, si es lo que quieres. Para ser precisos, ¿tendría un momento? Con la ropa, Sebastián. Sabes que no funciona. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era Accio esto, Accio aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco chalado. No le digas eso, pobrecito.
Es un rollo de tortura, me cago en la leche. Siempre cosas creepy. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Unai tiene talento. Acéptelo con deportividad. A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Claro, profesor. Ha sido un partido difícil. La señorita Unai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale. Misiones o no, espérate. Ay, sí, se miraba ahí. Bueno, da igual. Misiones. ¿Qué hice todo? Sí, ¿este pa' dónde está? ¿Qué tal tu primer día? Hola, Samantha. Me alegro de verte. Me preguntaba cómo te iría en tu primer día. Está claro que te las has apañado en encantamientos. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. Espérate. Vamos a seguir el mapa, a ver si me entero esta vez. Atravesar esto. Luego ir por aquí. Luego ir por aquí. Aquí hay camino. Ah, sí, por donde pasé antes. Luego por aquí. Luego abrimos esto. ¡Rebelio! Siempre espero encontrarme algo, pero nunca hay nada. ¿Oh, sí? Mi alejo secreto de tartas. Ahí son mejores cosas que tengo. A ti te vendría bien tomar un poco el aire, si es que no es ya demasiado tarde.
¿Ese para aquí era donde vine? No, no sé, ya me perdí. Aquí sí que estuve. En la otra clase fue por aquí. Ese cofre se envió, pero nunca veo nada, no sé qué hace. No lo diría, me gato. No era lo que buscaba. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? No, eso. Disculpad, Dick. ¡Ah! Ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un thriller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagon. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastian Sallow o Natsai Unai. He visto que pasa tiempo con ellos. No voy bien, Nati. Ah, ahora es la chica esta, pues venga, Sebastian. Me gustaría ir con Sebastian. Me alegro de oírlo. El señor Sallow es un joven mago muy capaz y conoce la zona. Él evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Theophilus Harlow, que viene a ser su mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las Tres Escobas. Pues venga. Me estoy liando aquí de mala manera.
definitiva tengo que seguir la línea de marca esto. O sea, no voy a ir a Hosmic, qué tontería. Ah, ahí está. Me la voy a dejar ya, tío, que si no lo estudio. Si no voy a Hosmer, lo dejamos por aquí. Pues venga.